Esto es el informativo de la prensa web y estas son las 5 noticias más importantes del día en un minuto. 1. Las autoridades investigan un doble asesinato de policías ocurrido en horas de la mañana de hoy en el municipio de Tierra Alta. 2. Extrabajadores de la clínica La Esperanza reclaman que tras 2 acuerdos fallidos aún no se les ha cancelado el pago de sus salarios. Por esto hicieron una protesta frente a las instalaciones del centro clínico. 3. En paro indefinido se declararon los estudiantes de la Universidad de Córdoba, quienes se unieron a las diferentes marchas que se realizan por estos días en el país. 4. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó que las personas sin comorbilidades entre los 50 y 59 años entrarán en la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación, que iniciará la tercera semana de mayo. 5. En gestión con el ministro de Vivienda, el gobernador Orlando Benítez logró inversión para el acueducto en el municipio de Valencia y alcantarillado en el municipio de Momín.